Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre Input Delay. Y sí, en este video lo que van a tener o lo que van a ver va a ser cómo prácticamente quitar el Input Delay en tres simples pasos. Estos simples pasos no vas a ocupar instalar ningún programa ni vas a poder quitar o poner lo que sea. Simplemente con ciertas configuraciones vamos a quitarle por completo el delay de nuestro teclado y nuestro ratón para que así podamos jugar cualquier juego y lo hagamos de la mejor y mayormente posible y pues con la mejor experiencia y prácticamente con todo lo mejor. Así que quédense, pero antes nada más quiero decirles que si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita, dejen su like y si tienen alguna duda déjenla por aquí por abajo en los comentarios. Y también quiero decirles que si aún no me siguen en Twitch, los invito a seguirme por allá, ya que estoy diario a las 7 p.m. hora México, haciendo ahí transmisiones de Twitch con pues juegos y demás. Así de que los invito a que se pasen por allá, vean qué onda, les estoy dejando también el link en la descripción, así de que pásense por allá, vean un rato y ahora sí los dejo, continuamos con el video. Muy bien, lo primero que ustedes deben de hacer es, estando aquí prácticamente en la computadora, van a dirigirse a la barra del buscador o aquí en lo que sea la lupita para lo del buscador. Le dan aquí clic y deben de poner lo siguiente, deben de abrir administrador de dispositivos. Es prácticamente este aplicación, este panel, el que le sale de esta manera. Lo abren y una vez que ustedes lo abran les aparecerá exactamente esto de aquí. Y ustedes dirán, ok, ¿y yo para qué quiero esto? ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Pues va a ser algo fácil y sencillo. Para lo primero que necesitamos es dirigirnos aquí al apartado donde dice mouse y otros dispositivos señaladores. Le damos aquí para abajo y como vemos sale este, que es el único mouse el cual yo tengo conectado en este momento. Para esto le vamos a dar clic derecho y actualizar controlador. Una vez le den aquí en actualizar controlador, van a ponerle aquí en buscar controladores automáticamente y esperemos que pase todo esto. Una vez que pase todo esto, debemos de verificar que salga esta leyenda, la de ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo. En caso de que tú no los tengas instalados los mejores controladores, pues vas a prácticamente poner instalar los controladores que te salgan. En mi caso yo ya los tengo instalados y también cabe recalcar que a muchos les suele aparecer aquí varios. Si les sale varios, todos hagan el mismo paso. Aquí pónganle actualizar controlador y listo. Y así con el segundo, tercero o cuarto dependiendo de cuánto les salga. Es lo que deben de hacer prácticamente aquí y una vez ustedes hayan hecho esto prácticamente sería todo. Muy bien, y como siguiente paso lo que vamos a hacer es dirigirnos a el apartado de inicio de Windows y una vez aquí le daremos aquí justo donde dice configuración. Una vez se nos abre configuración, deberemos dirigirnos hacia donde dice dispositivos y en dispositivos veremos que tenemos todos estos dispositivos. Una vez nosotros tengamos todos estos dispositivos divisados, pues lo único que deberemos hacer es dirigirnos aquí donde dice nuestro mouse y nuestro teclado. Primero nos dirigiremos al mouse. Le daremos clic aquí y esperaremos a que nos redirija. En caso de que a ustedes no les esté redirigiendo, pues nos vamos nosotros mismos aquí al apartado el cual se llama mouse. Una vez ustedes van aquí, van a hacer lo siguiente, van a poner ajustar el mouse y el tamaño del cursor y opciones adicionales del mouse. Ustedes lo que van a dirigirse es aquí donde dice opciones de mouse adicionales. Una vez que hagan esto, les va a aparecer esto de aquí y esto es lo que nos va a importar. Lo que ustedes deben de hacer aquí es ponerle aquí donde diga opciones de puerto, rueda y hardware. Deben de verificar que tengan esto puesto. Ya que, como ven, aquí sale que mejorar la precisión del puntero es algo que nos va a otorgar muchísimo, pero muchísimo input delay para la hora en la que estemos jugando. Así es de que lo que tú debes de hacer es quitar este señalamiento, el cual es la de mejorar la precisión del puntero. Una vez hagas esto, le debes de poner en aplicar y notarás la diferencia. Tal vez lo notas un poquito más lento, pero en caso de que lo notes un poquito más lento, lo único que debes de hacer es subir aquí la velocidad del puntero en caso de que la quieras subir. Cabe recalcar que esto 100% deben de quitarlo, ya que es algo que les va a causar muchísimo, pero muchísimo input lag. Una vez ustedes hagan esto, le ponen aquí en aceptar y esperan a que se carguen todos los cambios. Una vez ustedes hagan esto, pues prácticamente ya tendrían todo. Muy bien, y como siguiente y último paso para hacer esto, pues lo único que va a pasar es que nos vamos a dirigir aquí donde diga sistema y en sistema vamos a ver que tenemos aquí la organización de las pantallas. Esto cabe recalcar que a ustedes les va a aparecer si nada más tienen una pantalla, dos pantallas, de eso va a depender muchísimo.
Pero en mi caso, que yo nada más tengo una, dos pantallas, pues lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Deberemos de dirigirnos aquí hasta abajo y deberemos ponerle configuración de gráficos. Una vez le pongan en configuración de gráficos, deberemos de marcar esta opción, la cual se llama programación de GPU acelerada por hardware. Esto lo cual lo que nos va a hacer literalmente nos lo aparece aquí abajo, nos lo dice, reduce la latencia y mejora el rendimiento. Tendrás que reiniciar tu PC para que los cambios sufran efecto. Así es de que lo único que debes de hacer es que si no la tienes activada, lo actives y es prácticamente todo lo que debes de hacer. Una vez hagas esto, le das en retroceder y pues ya prácticamente puedes minimizar o cerrar esto. Cabe recalcar que si ustedes quieren un video de las mejores aplicaciones para reducir input delay, pues se los voy a estar haciendo futuramente. Así es de que déjenme saber en los comentarios si quieren tener ese video de las mejores aplicaciones para reducir el input delay, ya sea en consola como en PC. Así es de que muchísimo, pero muchísimo ojo con eso. Y sin más, prácticamente ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, compártelo, suscríbete, activa tu like, deja la campanita y sin más... Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Adiós. It's the dream.